Hola gente, bienvenidos al canal de Dark. Estamos en otra misión en el campo 17 para abaratarlo. Nos hace falta dinero, tenemos 24.000 o algo así. Ya sabéis que nos han dejado desplumados sin nada. Nos quitaron todas las máquinas. Y nos dejaron solo con el dinero que habíamos hecho de vender la cosa. 138.000 me parece que fueron. Hemos comprado maquinaria y nos quedamos en 128. No teníamos más dinero. No había más. Compramos una cosechadora, un cabezal, compramos un tractor, un remolque y una sembradora. Punto. No tenemos nada más. No hay más. Lo único que nos dejaron, dos campos con colza, que son los que teníamos nosotros de base. Que son los que habíamos preparado nosotros, vaya. Y el campo de la madera, de los árboles, que no sé cómo estará, no he ido. No he ido todavía a verlo. No sé cómo estará. Y haciendo misiones. He hecho, en el otro capítulo he hecho una, y ahora he hecho la segunda misión. Fuera de cámara ya sabéis que yo no hago absolutamente nada. Sería una tontería, o sea, parecería... Bueno, ya sabéis mi opinión. Y nos pagan aquí 3.700, me ha parecido ver. Pero es que tenemos que coger todo. O sea, nos hace falta dinero. Y tenemos que coger los pagos, lo que nos paguen. Hombre, por un lado nos viene bien el dinero y por otro lado nos viene bien para abaratar el campo. Porque este campo lo quiero comprar. Ya sabéis que lo quiero comprar. Al final, como suelen decir, no hay mal que por bien no venga. Esta ya está hecha. Nos queda muy poquito. No la van a dar ya. Dos mil... 3.600. Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerla... O sí. A ver, que te comes el peso, contrapeso. X... Le damos a la V para bajar y al 3 para ir para adelante. Se buscaron. ¿Qué pasa aquí, compañero? ¿No puede o qué? Sí, hombre, no va a poder este tractor si este es grande. Mira cómo se va para Cuenca, ahora para el otro lado. No puedes.
No puede, tío. Se va. Se va para la izquierda. Ahora se va para la derecha. Qué raro que le hayan puesto un apero con el que no puede, ¿no? ¿Cómo mola? Se va un montón. Pero se me hace raro, tío. Que no pueda. A ver, espera un poco. Voy a bajarle el contrapeso. A ver si tiene más equilibrio. A ver si la gravedad del contrapeso está más baja y se va menos el tractor. Ahora parece que va mejor. Sí, ahora va mejor. La gravedad está más baja. Y pesa, al estar más baja, pesa más el contrapeso, pesa más, porque está más bajo. Mira la tierra como se curva, como la tierra. Mira cómo salta la tierra, tío. ¡Uy, que me voy! ¡Uf! Y mucho además. Dale de seguido ahí. Pues este tractor, qué pequeño es, ¿no? Hombre. El apero este tira, tiene que tirar, tiene que hacer una resistencia brutal, ¿eh? Vamos a ir para adelante, luego ir para atrás. Y así vamos mejor. ¿Qué pasa? Que está un poco en cuesta, ¿no? Está bastante plano este campo. Poquito cuesta. Pero es nada, tío. Uf, ¿cómo se va ahí? Ahí se ha ido. Para arriba, para este, ¿no? Yo, para esta cuesta se nos va un poco bastante. Ahora sí, ahora va mejor. Zona recta, zona plana. Se va, se va. Está costando, ¿eh? El cultivar. Va a ser el cultivador.
Mírala, pero tiene intermitente también. Claro, la pero plegado y sale a la carretera tiene que llevar iluminación. Lógicamente. Está costando mucho ir para allá, ¿eh? Igual. Igual habría salido más mejor a lo ancho, a lo corto, al lado estrecho, vaya, para que me entendáis. Que no hay tanta cuesta. Pero es que la cuesta es mínima, ¿eh? O sea, ¿no te crees que tiene una cuesta de la Virgen? ¿Cómo le cuesta girar? ¿Cómo le tira la tierra, eh? A ver si gira. Que se para, tío, se para. Se queda parado, tío. No pude. No pude, no pude con él. Venga, compañero. ¿Qué problemas está teniendo para pa tirar del cultivador, tío? Y se va la dirección mucho. Y va, quieto. Vamos a ir rectos para hacerlo bien. Vea que ya queda poco. Nos iban a pagar 7.000 en esta, 7.000, 8.000. Andaremos por los 9.000, puede ser más o menos en esta misión. Ya estoy hablando igual, me he equivocado de calle. Ya sabes que cuando yo digo algo, sube el pan. Sube el precio del pan.
Y Pac se va. Esto de dentro hace imposible. No controlas si se va o no se va o... Un cuarto me da de misión. La verdad es que esta misión se hace larga, ¿eh? No sé si voy a hacer más con el cultivador, ¿eh? Supongo un coñazo. Epa, estaba bebiendo agua, me ha pillado ahí dejando el vaso. Venga, que ya queda poco. Dale calla. Joder, vamos a andar con el tiempo justos, ¿eh? Con la mierda esta del cultivador. Es un cultivador muy grande. O un tractor muy pequeño. Si fuera equilibrado, seguramente iría mejor. Si habría sido el cultivador más pequeño, habría ido más rápido. Porque el cultivador tan ancho le hace un freno de la hostia. Tiene que trabajar el tractor muchísimo. Mira, le he subido el contrapeso y se está yendo muchísimo el tractor. Todo el rato corrigiendo. Lo he vuelto a bajar. Voy a girar aquí. Venga, a ver si no la daña por hecha. Vale. 7.700. Jolín, qué poquito. Pensaba que nos iban a dar más. ¿Qué ha pasado? Te has quedado a tope. ¿Tú? ¿Has acabado? Muy bien. Tenemos 31. Vamos a dejarla ya aquí preparada.
Te quiero gancho. Parece una motillo, ¿verdad? Este sigue cobrando, este está aquí parado y sigue cobrando. No voy a ser creer que se queda parado o no cobra. Sí, sigue cobrando hasta que no termina el campo. O lo echas tú, él sigue subido la máquina y sigue cobrando. Vamos a vaciar esto del silo. Mis abejas. Qué hago 10. Uy. Uy, para pana. Insensato. Casi me ocurre. Qué suerte he tenido. Casi huerco. Vale, la cosechadora terminó. Vamos a vaciarla. No, aquí no, aquí. Aquí. Jolín, qué mal se me da girar este bicho, tío. Venga. Ahí lo vamos a dejar. Voy a darle a esta que siga sembrando. Este tractor no para, tío. Mira tú, descargar. Tiene poquito, pero lo descargamos. Total, no tenemos otra cosa que hacer. Ay. Tú aquí ahora a esperar. ¿Qué vueltas da esto, tío? Pre velocidad a tope y zapatilla. Bueno, estos primeros capítulos, pues bueno, ya veis cómo andamos. Haciendo dinero de donde no lo hay. Misiones y misiones y misiones. Y de momento guardar colza, estamos plantando colza. Y guardando el silo, colza, y en cuanto haya una oferta buena, zapatazo. Venderemos todo de golpe. Alquilaremos un remolque y seguramente, bueno, ya miraremos a ver, pero igual tenemos que alquilar también un tractor, porque con el pequeñito que tenemos nosotros, tenemos este, el más pequeño, que este no te lo da ni el juego para empezar, el juego para empezar te da este, no, este no, sí, nos da este, por ejemplo. ¿Este cuánto costaría alquilar? 13.000. No. ¿Este? 13.000 también, ¿en serio? 11.000.
145 caballos, 9000, digo, 9000. Teníamos este nosotros, 145, ¿cuánto cuesta? 8000, 7700. Bueno, alrededor de los 5000, 7900. Con este anda justito, ¿eh? Yo creo que cogeré este. Este o este. Este, por ejemplo, está bien de precio. 7.000 más 5.000 serían 12.000. Tenemos que hacer una buena venta, si no, va a salir caro. Está bajando, 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 subiendo, pero bueno, nos tenemos que centrar en la cosa, es lo único que tenemos. Qué cabrones, nos han vaciado todo, ¿eh? Joder, nos han dejado pelados, tío. Pero pelados, pelados. Muy pelados. Bueno, gente, tampoco quiero hacer estos capítulos muy largos porque son, ya veis que son muy repetitivos, de sembrar, recoger y misiones, y no hay más. Así que no son y media todavía, pero vamos a cortar aquí. No quiero que sean muy largos porque son muy cansinos. Lo dicho, un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.